Muy buenas a todos, caballeros, soy Traxxon, bienvenidos a un nuevo vídeo de la campaña con el Congo. Están subiendo las persianas por ahí. Bueno, estaba haciendo edificios, ¿vale? He puesto un montón de edificios en cola, principalmente edificios de hacer dinero y de generar manpower. Con ese un poquito de inestabilidad, inseguridad en nuestro país, al menos mientras tenemos que hacer todos estos coles, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacerlos muy tranquilamente. Y vamos a esperar a subir la tecnología militar. Podríamos intentar terminar las ideas de calidad, pero yo creo que es más prioritario subir la tecnología militar en cuanto podamos. Después ya las terminaremos tranquilamente, ¿vale? Vamos a ver si no nos entra en alguna coalición y podemos atacar pronto a otras personas. Vale, en caso de pelear conquista contra España. Por cierto, vamos a sacar nuestras tropas aquí, que han hecho un buen trabajo. Vale, España nos pone de rivales. Canales y caminos de peaje, cambio de 2.000 ducados, conseguiríamos impuestos base. Pues tampoco es que nos rente demasiado, la verdad. Impuestos base a estas alturas, quiero decir, es como sin más, ¿sabes? Y terminar las ideas de calidad sería la polla, pero de momento no podemos. Voy a intentar poner, eso sí, a un consejero de nivel 5. Fetichista Malí, fetichista Sona, Senegambio. Es que a saber, ¿no? No tengo ninguna de esas aceptadas. Y la revolución se extendió un 22% del Congo. Nos va a putear bastante, yo creo, el tema de la revolución, chicos. No tiene muy buena pinta, la verdad. Pero bueno, a ver si pasando un poco de ella de momento. Habría que invadir Túnez, aliado con mamelucos, intentar hacer que desaparecieran tanto mamelucos como nosotros de la partida, ¿no? Vamos a pillar aquí la estabilidad. Como veis, siguen saliendo las... Vale. Digo, como veis, siguen saliendo temas de la revolución. Creo que me estoy pasando de líderes también. Vale, vamos a petar estos rebeldes. Y bueno, cositas que me habéis dicho. Bueno, el ladrido del perro, pole... que esta guerra tendríamos que haberla declarado por imperialismo, ¿no? Eso está muy claro, ahí tenéis toda la razón. La guerra contra España tendría que haber sido por imperialismo, pero no ha sido así. Entonces... ¡Ah, tu Gurt es mi vasallo! ¡Fuck! Vale, no sé si integrarlo, tío. Y aquí nos falta para hacer cores, ¿no? Ah, bueno, porque no llegamos, ¿no? Sin más. Vale, vamos a esperar un poquito, pero ya hasta el año 45 y atacaremos Túnez o mamelucos. Porque Fung... Bueno, Fung casi mejor, ¿no? Vamos a traer estos ejércitos, por lo menos, aquí. Seguramente no necesitemos tantos hombres, ¿no? Pero bueno. Y este que se venga por aquí abajo, por aquí arriba, por si acaso. Ya podemos coger la tecnología militar. Voy a esperar un poco más, full ratilla, no nos da nada pillarla antes. Si podemos esperar un par de años, y así todo el poder militar extra que podamos acumular, pues eso que nos llevamos. Vale, podemos hacer ya el Corian Fez y el Il de Bourbon. Que supongo que si no salen rebeldes por alguna isla, pues será una putada, ¿no? Por cierto, me habéis dicho que pillemos Canarias, que es parte de África, pero pone que es subcontinente norte de África y región Magreb, pero continente Europa. Entonces yo entiendo que no es África, Canarias. Yo entiendo que Canarias no nos hace falta, chicos. Pero no los aseguro. No quiero pillar... Bueno, no lo sé. Es que me gustaría subir como la capacidad administrativa de nuestro país. Pero creo que va a haber que hacerlo de otra manera. Creo que va a haber que hacerlo con esto, chicos. Con los ayuntamientos. Vamos a meter unos ayuntamientos. Y así podemos hacer más cores. Y estados, ¿no? Que es importante. Bueno, como veis, tenemos bastantes estados que hacer. Que vamos a hacerlos, yo creo, ¿no? O sea, no tengo otra cosa en la que gastarme el poder administrativo de momento. Vamos a hacer los estados, ¿no? Revuelta en Segua, importante petar las revueltas. Vale, pues vamos a hacer esos estados. Un poco los que podamos. Y en Sofala. Ok, aquí no tengo gente cerca, tengo a estos. ¿Y mis barcos? ¿Dónde está mi flota de transporte? Esta no es. Esta tendría que estar comerciando. Pero vamos a hacer más barcos en general, tío. Tengo muy pocos hechos.
Y esta tiene aquí 44 barcos, efectivamente, ¿no? Vale, pues vamos a traer los barcos de transporte aquí. Y vamos a lidiar con esos rebeldes. Sé que vamos un poco contrarreloj, chicos, ¿eh? O sea, soy plenamente consciente. Se nos muere el Inquisidor, mala noticia. Rendimiento de la producción puede estar bien. Fidichista, Choli. A este probablemente no lo podamos mejorar. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? Vamos a hacer los estados, como estaba diciendo. Poco los que podamos. Sé que esto no es lo más entretenido de ver, que es como más parte administrativa y tal. Pero bueno, esto estaba integrado. Esto también. Y así nos empezarán a dar más recursos, ¿no? Por todo esto. Y de hecho creo que podríamos hacer edificios también, ¿no? Sushi Sewa. Y Sewa. Está aquí. Bastante barato, entre comillas, hacer los cores, pero bueno. Mejor así, ¿no? Vale, ¿cómo van esos núcleos? Vale, ya van bastante avanzados. Yo creo que podríamos atacar ya, si queremos. Lo que pasa, obviamente, que vamos a tener problemas. Mierda, se me nos han hundido los barcos. Barcos de transporte. Tengo que hacer más flota en general, tío. Bueno, más bien en almirante, ¿no? Pero tengo que hacer más flota. Y tener aquí algún ejército para defender estaría bien. Se nos muere el jefe de espías. Otra mala noticia. Vale, vamos a por estos tíos. Reputación diplomática, mismamente. No puedo subir ninguno, tío. Qué lástima. Vale, pues no sé si hacer más barcos, tío. Igual gastamos pasta en mejorar nuestra flota, ¿eh? Nuestro ejército también es importante mejorarlo. Pero bueno. Esto sería mamelucos, hemos dicho, ¿no? Mamelucos y Ormuz. O sea, nos podríamos comer toda esta parte de África. Que estaría bastante, bastante bien. Lo que pasa un poco el tema de poder administrativo nos va a faltar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo un poco en militar mientras terminamos las ideas y subimos la tech. Un pelín aunque sea, ¿sabéis? Vale, embarcamos aquí. Y vamos a Quelimane. Vale, esto lo vamos a pillar ya. Ahí está. Y ya podemos pillar el desgaste naval. Y lo siguiente es capacidad de combate de la artillería. Si podemos pillar cantidad, tío. Que nos vendrá bastante bien. En numerosos aspectos. Vamos con marcha forzada a ver si podemos evitar que terminen de asediar esto. Estaría muy bien. Bueno, hemos tenido un poquito de suerte. Pero bueno, no nos quejamos. El tema es que con los focos de la revolución aumenta mucho el malestar en el país. De forma generalizada. Entonces tendremos que tener tropas para suprimir rebeldes casi seguro, tío. Vale, esto ya casi está, ¿no? Vale. A ver cuánto nos comemos porque el bocado va a ser grande, tío. Y luego nos quedaría otomanos, fulo, Portugal. España nos sigue quedando. Pero bueno, poco a poco, chicos. Poco a poco. Vamos con todo. Otomanos. Se han aliado justo con los otomanos, tío. ¿Y con estos tenemos tregua hasta qué año? Hasta el 45. Que esto sería lo ideal, ¿no? Fulo. Otomanos y Pasai. Katsina no está aliado con nadie. Puedo terminar de comerme Katsina, ¿no? Así en un momento. Vale, pues vamos a atacar a los mamelucos. Dura hasta el 46. No, dura hasta diciembre del 45. No hay que esperar tanto. No hay que esperar tanto. Vale. Y con los otomanos, pues ya iremos a la guerra cuando buenamente podamos. Voy a poner un general aquí. Yo qué sé, por si acaso. Vale, y eso, hay que intentar acumular poder administrativo, chavales. Fetichista Kanuri, tío. Es que ojalá tener como más culturas aceptadas. Puedo aceptar una más, pero ¿cuál aceptas, sabes?
Es complicado. Vale, como me siento un poco presionado por el tiempo, vamos a atacar ya. En cuanto termine la tregua. La guerra va a ser contra los mamelucos, pero vamos a invadir a Fung primero. Vale, Katsina afuera. Esto no nos debería dar expansión contra nadie, pero bueno. Ya había que hacer estados, entiendo, pero bueno, nos estamos pasando. Vale, termina la tregua con mamelucos, ¿no? Vale. Vamos allá. Vamos allá. Si podemos pasar por otomanos, que probablemente podamos, nos cargamos a esta gente. Vale, cuando acumulemos un poco de dinero voy a hacer una fortaleza, ¿eh? Vamos a centrarnos primero en Fung, echarle a la guerra, ¿vale? Mira, ya podemos pasar por aquí, que es lo que esperábamos. Vamos a invadir a los mamelucos. Y los mamelucos queremos quitarle todo este cacho. Esto lo ganamos, entiendo. Vale. Debería ser una guerra sencillita. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Perder hastío bélico. Y opinión de Tugurd. Estamos en guerra con Túnez. Interesante. Podemos intentar devolverle provincias a Tugurd. Además, son core suyo. Debería ser barato. Vamos a llevarnos. Bueno, voy a ganar prestigio. En plan, le podemos integrar igualmente, ¿no? No debería haber problema con eso. Vale, pues. Estos 20k que se vengan aquí, ¿no? Y estos también. O sea, deberíamos estar bastante seguros en esta zona. Vale. Aquí hemos ganado una batalla sin general. Pogers. Vale. Van cayendo los asedios. Vale, a ver qué le podemos quitar, tío. La idea sería obviamente pillar toda la región si podemos, ¿no? A ver si es posible. Nos difunden ideas revolucionarias, ¿eh? Va a ser duro eso, tío. Revuelta en Île de Bourbon. Pues mira qué bien que tenemos aquí gente. Vale. Ahí no he ocupado esto. Ay, que me estoy confundiendo de tecla, tío. No le estoy dando a la que es. Vale, esto va bastante rápido. Y viene Solán Revolucionario. No sé quiénes son, pero deben estar tochos. No sé si hacerme revolucionario, tío. Que tampoco es hasta qué punto lo podemos controlar nosotros eso. Habría que ocupar probablemente parte de mamelucos aquí. Pero bueno, la guerra es contra ellos, así que no me preocupa en absoluto. Si vemos que nos hacen coalición, pues tendríamos que declarar la guerra. En plan, forzar declarar la guerra, ¿sabéis? Ganamos aquí, espero. Vale. Nada, no paran de meternos centros de revolución, ¿eh? Qué locura. Aquí tendríamos que meter fuertes, tío. No sé por qué no lo he hecho. Pero sería muy clave. Vale, hemos perdido aquí al final, NP. Vale, ahí deberíamos ganar, sí o sí. Y Fung debería estar totalmente ocupado y deberíamos poderle dar algún tipo de paz. Vale, con estos vamos a ir al norte. Porque vamos a tener que venir a asediar cositas a mamelucos aquí, seguro, tío.
rollo cruzar por aquí. Aquí habría que poner más fuertes. Pero bueno, fuerza de misionero. Vale, a ver si podemos pegarnos aquí abajo. ¿Aquí quién me ataca, tío? Ah, con 22k en montaña. Vale, lo de la revolución yo creo que nos va a dar problemas. Bastante seguro, tío. Bastante, bastante seguro. No sé hasta qué punto le vamos a poder pedir territorio a este empate separado. Pero espero que bastante podamos. Vale, no es tan grande en Mamelucos, en verdad. Perdido territorio. Sobre todo sería importante pillar este fuerte, ¿no? Pero bueno. A ver si podemos. Vamos a intentar parar a estos tíos. A ver si les pillamos. Sí. Vale, prefiero perder 2.000 ducados aquí. Y aquí les damos bien, ¿no? Con un poquito más de disciplina vamos a ir muy bien, tío, ¿eh? Cuando terminemos las ideas militares. Y aquí vamos a empezar a convertir algo. Ay, aquí he perdido, mierda. Bueno, NP. A veces se gana y otras, pues no. Vale, Funka está totalmente ocupado. Es caro, tío. Es muy caro pedirle cosas a Funk, tío. Vamos a pedirle esto. No les voy a engañar, mis panas. Estoy tenso. Vale, los otomanos, pues en cuanto podamos pedirle todo este cacho, pues ya está. Damos la paz y no hay más que pedir. Marruecos en coalición. Portugal en coalición. Vendría España. Y aquí vienen los otomanos, tío. Ah, no me emociona ninguna de las dos. Supongo que mejor España. Tengo tregua con España. Viene Rusia. Vale, igual esto. Igual esto es una aliada que flipáis, chicos, pero hay que declarar la guerra. Hay que declarar ahora la guerra sí o sí. Porque como nos ataquen los otomanos, vamos a flipar. Vamos a flipar con su flota, ¿eh? Claro, queremos por tomar la capital, ¿no? Portugal tampoco le queremos quitar tantas cosas. Pero no tengo... Bueno, puedo meterle una claim, ¿no? Espérate, si le puedo meter una claim por aquí, por ejemplo, pues va a ser por esto la guerra. Sí, y así puedo tenerla controlada en mi territorio. Venía a España también, ¿no? Sí. Vale, con estos no habíamos acabado. Que se me olvida.
Estos están exiliados, F. Vale, esto es mi flota pesada, ¿no? Tenemos que sacarla de aquí. Y la flota de transporte también. Hemos de sacarlo. He perdido en algún sitio. Creo que aquí, ¿no? Ah, mierda, me han cruzado tropas los españoles. Vale, voy a hacer otro ejército. Me han aniquilado además. Vale, igual tenemos que hacer dos ejércitos en vez de uno. Viene a full a por mí, ¿no? ¿Pueden cruzar de Suez? ¿Y el ejército que tenía yo aquí? F. A ver, Túnez me puede dar paz a una mala. Mira, es que esto no lo voy a ganar ni de coño. Se complica la cosa, chavales. Y aquí me han pillado. Y Francia ha intervenido en la guerra. Termina ese de Fez. Igual podemos... Ah, Fez es nuestro, qué cojones. Claro, Fez es nuestro. Mierda. Ah, Francia está interviniendo de nuestro lado. Let's go. Dios, qué bien nos viene esto, chavales. Qué bien nos viene esto. Vale, aquí estos se van a morir. Vale, voy a hacer otro ejército, yo creo. Pasa que aquí es peligroso, tío. Vamos a ponerlo por aquí. Que se vaya haciendo. Vale. Vamos a intentar acabar la guerra con mamelucos cuanto antes. Equilibrar esto por aquí. Vale, pensaba que Francia se había unido en nuestra contra, tío. De locos. Muy bien, aquí estos. Vale, si podemos acabar este asedio. Vamos a hacer una cosa. Poner aquí un general... Así podemos echar a Marruecos de la guerra. A.K.A. conquistarlo. Vale, aquí tenemos que terminar este asedio cuanto antes. Rebelión en Melilla, NP. Vale, y batalla de Kef. Que aquí nos van a petar. Nuevamente. Oh, terminó el asedio de Kef. ¿Puedo darte paz antes de la batalla? Vale, me da igual. Hemos salvado esto por aquí un poco. Vale, eso necesitamos acabar con mamelucos. As soon as possible. Vamos a terminar la capacidad de combate de la artillería y nos da disciplina esto, de locos. De Lokens. Vale, este ejército molaría sacarlo y utilizarlo en algún sitio. Por ejemplo, podríamos ocupar cositas de Portugal. Asedio de Abda. Perfecto. Vale, ¿puedo dar algún tipo de paz separada a Marruecos?
No, porque no es el líder de la coalición, ¿ok? Vale, no tienen tantísimas tropas, ya que está un poco inteando con este ejército, sin general. Así que vamos a esperar a que se nos creen los ejércitos e iremos a por ellos. Mira, estamos llegando ya con estos. Vamos a intentar reforzar aquí. Y estos que refuerzan aquí, segurísimo, vamos. Con un general o algo, sería muy guapo. Si apenas tenemos gente con asedio, ¿eh? Vale, si podemos contener aquí un poco a los españoles y tal, vamos muy bien. Vale, esto ya lo estamos asediando. No deberían poderme petar este ejército nunca, jamás. Me atacan. Asedio de Yaum Abar. Esto es contra mamelucos. O sea, es esto. Vale, hay que seguir asediándoles, tío. Hay que seguir asediándoles. Me come un menos 2 por terreno, ay, what. Vale, aquí no, no hemos llegado a tiempo, mierda. Buah, y aquí están todos los ejércitos de España. Buah, y me han sacado estas tropas. Ahora vamos a intentar que no se nos muera esto aquí mientras vamos trayendo más tropas. Y estos me gustaría que se retirasen. No, estos no, coño. La flota. Batalla del Sinaí, perfecto. Vale, nos hemos podido retirar. Y aquí a ver si aguantamos, al menos que no me las maten, ¿sabéis? Al menos que aquí no me las maten. Batalla de Madina. Perfecto. Perfecto. Y seguimos estando medio bajos con toda esta gente, tío. Vale, cuando nos den esto, que no queda mucho, 69-69, nos queda ocupar alguna provincia y ya está. Damos la paz y nos centramos con todo contra los europeos. Vale. Vale, aquí hemos ganado, tío. Bastante bien esto. Necesitamos no morir. ¿Este dónde va? No vayas ahí, coño. Parecen los ejércitos rebeldes del Imperator, tío. Vale, aquí tenemos ya un pequeño stack bastante poderoso. Vamos a ver si podemos recuperar Fez con él mientras se siguen creando tropas por ahí. Vale, y con estos molaría ir ocupando estas islitas. Pero lo que no sé es si vamos a poder, porque veo flotas por aquí de los portugueses y van a ser mejores combatiendo que nuestra pequeña flota. A ver si se piran. Es que tienen bastantes tropas, tío. Una batalla naval por ahí, sin mucha importancia. Vale, estos 64 de momento los vamos a dejar atascados aquí hasta que podamos liberar esta zona. Hombre, podría intentar forzar rápidamente el asedio de Tremcen. Ya que estamos trayendo tropas, ¿no? Claro, si nos vienen con todo esto va a ser un poco F, pero bueno. Creo que podemos ganar, al menos. Creo que existe la posibilidad. Y Francia está cargándose España, saco, tío. Qué bien nos ha venido esto. A ver si le podemos dar alianza después. Lo malo es que Francia le queremos quitar una provincia, pero la podemos dejar para el final, ¿sabéis? Puedo hacer... Bueno, no quiero hacer descarga de artillería, ¿verdad? De momento... Es que no sé, no tengo muchos puntos. A ver si llegan estos. Y esta vuelta que se dan, tío. Supongo que es más rápido. O algo. Vamos a intentar baitear por aquí. Vale. Y esto debería estar ya, ¿no? Pues perfecto. Ya no va a haber más guerras con los... Con los mamelucos, creo. Vamos a romperle alianza con Fung. No quieren. Vale, vamos a intentar rompérsela por no tener que ir a la guerra después contra Fung otra vez.
Vale, aquí me ha desembarcado un hostalcote. Ya me lo dan. Vale. Perfecto, pues tenemos toda la zona de estos conquistadas. Solo nos queda Fung y los otomanos. Que obviamente no inspiran mucho. Pero bueno, ya iremos. Habrá que ir a por ellos. ¿Podéis ir por el sur? Plan exiliados, ok. Casi lo prefiero. Y pff, los cores. Vamos a poner el foco en administrativo en cuanto podamos, ¿eh? Necesito un tío de 5, me cago en la puta. A ver si me suena alguno. Somalí, Swahili. Creo que hay un Swahili aquí, tío. Fulani, Swahili. Presuní, me cago en la puta madre. Fetichista, Luba. Fulani, hay un Fulani, tío. Además, disturbio nacional que ni tan mal, ¿sabéis? Vamos a dejarlo así de momento. No quiero petarme más la pasta. Vale, este ejército es una inteada que flipas por su parte. Van a fortaleza. Y sin general. Vamos, estos los vamos trayendo. Y aquí estamos haciendo otro stack. Otro stack gordo. Saqueo de Tremcen. Profesionalidad militar. Me la suda Tremcen, ¿no? Vale, en 20 días lo hemos tomado. Ok. Vale, vamos a por Fez. Esta batalla es buena también aquí en Melilla, ¿eh? Es que la IA hace un poco el bobo a veces. Vale, estos me están atacando aquí. ¿Puedo forzar yo sobre Fez? Mientras tanto. Y estos que vengan aquí a Fez. Sé que no es como lo ideal, pero... Vale, pensaba que me habían cazado la flota. No ha sido así, parece ser. Vale, vamos a desembarcar, intentar desembarcar estos de momento aquí. A ver si podemos. Claro, navalmente el problema es que no tenemos mucha chance, ¿no? Vale, y con estos 60... ¡Oh, mierda! Me han pillado aquí. Los españoles. Bueno, no pasa nada. Bueno, igual me aniquilan este ejército. Lástima. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Bueno, no me lo han aniquilado, al menos. Tendré lo que cabe. Aquí estamos en general, es la putada. Creo que no llegamos a esta batalla. Esta batalla ha sido un poco jugársela, la verdad. 30 de mayo. No sé si vamos a llegar. ¿Qué nos sacan? Moral por un tubo, tío. Wow. Realmente no estamos tan mal, pero es que nos sacan una barbaridad de moral. Vale, vamos sin... Mierda, no quería hacer eso. Vamos a intentar reforzar con estos también. Estos llegan el 30 de mayo. Un día más. Vale. Se retiran los portugueses. Y si llegan estos a tiempo, que yo creo que sí, 6 de junio, deberíamos ganar. Igual no, ¿eh? No, no hemos ganado. Tiene una barbaridad de moral, tío. Tiene una locura de moral, macho. Vale, esto... 70k. Vamos a ir subiéndolos. A ocupar Dara, por ejemplo. Vale, era batalla mala, obviamente, para nosotros. Pero no sé, pensaba que no iría tan jodidamente mal. Montaña y tal. Le da un poco loco, la verdad. Sí, un poco loco. Vale, estos ejércitos. A ver, vamos a por estos de Cote. Putada perder esa batalla, ¿eh? De todos modos. Bueno. Estos ejércitos vamos a dejarlos por aquí porque va a haber rebeldes. Vaya de algo. Vale, pero tenemos aquí ya gente. Vamos a mandarlos primero por ellos. Wahabismo en Oman, tío. Mira, podríamos... Bueno, vamos a mandar a estos mejor. Vamos aquí a Tugur de momento. Digo, podemos acabar con este ejército. Creo, pero tiene una locura de moral, tío. O sea, me sacaban como 2 puntos.
Estos se pueden retirar más lejos. Qué locura, tío. Vale, Francia se le sigue comiendo mientras. Y está Milán. Somos aliados de Milán, parece ser. O han intervenido o algo, tío. No sé qué está haciendo aquí Milán, porque no pone que esté en el... Ah, es Polonia, calla. Es Polonia. Es socio de Francia. Pues mira, ni tan mal, tío. Vale, pues... A ver si estos dejan de retirarse. Los mandamos para el norte. Estos están yendo a por estos. Vale. No les voy a engañar, mis panas, nos ha venido bastante bien que intervenga Francia. Vale. Pienso que no tengo tropas suficientes realmente para ganar aquí. Al menos con la ventaja de moral que nos sacan. Habría que pelear en algún fuerte. Un asedio positivo para nosotros. A ver si podemos, ¿no? Que esa es otra. ¿Cuánto nos cuesta subir esto al 4? 1800. No me veo como muy bien de pasta, ¿no? Si tuviéramos las ideas de cantidad, otro gallo cantaría, ¿no? Pero bueno, ya las pillaremos. Vale, y aquí va a haber batalla. A ver si nos va un poco mejor. Es que fijaros la cantidad de moral que nos sacan, ¿eh? Qué locura, tío. Se ve Tremcen. Va, estos que esperan aquí pacientemente. Ojalá aniquilarles. Ideas revolucionarias. No sé dónde se retiran. Vale, aquí. Ojalá poder utilizar estas tropas, ¿no? Pero honestamente estamos como a tomar por el culo. Vale, ahí les pillamos. Y aquí les hemos aniquilado. Vale, vamos a traerlos aquí. Y ahora sí podemos ir tomando algún asedio o algo. Vale, creo que los españoles se dirigen al norte. Entonces vamos a intentar recuperar por aquí posiciones. Desbloqueamos el culto Buddha Dharma. Toma ya. Igual porque estamos en guerra con alguien, no entiendo muy bien, pero... Por cierto, una hipotética paz. ¿Puedo pedir esto sin ocuparlo? Sí. Vale, pues querríamos esto, esto, esto. Esto también. Realmente no es tanto. Esto y esto. Vale, pues a ver qué podemos pedir. Vale, pues nos vamos a aventurar. Voy a poner por aquí un general que tenga algo de asedio. Vale, contra 70k. Van sin general. A ver qué tal se da, ¿no? Pero... Van sin general. ¿Toma alguna tropa por ahí muerta del asco? No. Y nos comemos un menos uno por terreno. Pero van sin general, tío. Refuerzan, pero les hemos ganado justo. Vale, no vamos a avanzar más. Bastante bien esta que ya hemos ganado eso. Vamos a liberar toda esta zona. Revuelta en Bosaso. Va, estos siguen viniendo. Vamos a ver si podemos ocupar toda esta zona. Es que este ejército, por ejemplo, aquí sin general es como un súper goloso, ¿no? Pasa que atacar Tremcen es un poco locura. Vale. Tío, no conseguimos aniquilar este puto ejército. Qué pesados. Y siguen trayendo tropas. Me han desembarcado aquí los portugueses. Bueno, no debería ser demasiado problemático. Casi el problema es que no podemos controlar mucho estas cosas. O sea, no podemos defender muy bien estas cosas, ¿sabéis? Vale. Estos van a Mequinez.
Vamos a esperar a que se desbloquee. Ya están bloqueados. Vamos a por ellos. Y ahí no podemos pasar de momento. Está bien. Vale, ahora miraremos qué tal le está yendo a Francia. Tremecen podríamos llegar. Pero vamos a esperar aquí pacientemente. Este tiene asedio. Vamos a meterlo aquí por estos. Bueno, nos van a ocupar Madagascar probablemente, ¿no? Nos van a ocupar Madagascar. Podemos intentar traer aquí tropas. Deberíamos poder. Vamos a intentarlo. Si nos cazan, pues oye, lo habremos intentado. Vale, se acaban estos asedios. Ahora miraremos qué tal le va a nuestro amigo francés, que igual le están partiendo los morros. Y no le está yendo mal, ¿no? O sea, las tropas de Francia han de ser buenas también. Podríamos haber puesto imperialismo, tío. Pero bueno, es que no me fijé. Obviamente no contaba con que fuera a intervenir Francia. Hemos tenido un poco ahí una flor en el culo. Pero bueno, puede ser nuestro aliado, supongo, quizá. Vale, liberado esto. Vamos a intentar ir primero a por estos tíos. Antes que terminar de pillarlo de Francia. Caedara. Vamos a Tremcen. Y hemos perdido una pedazo de batalla naval aquí. Lástima que nos hayan pillado. Podría quedar tropas aquí realmente. Intentarlo, ¿no? Las que puedan. Igual podemos ganarles, ¿sabéis? Revuelta en Tumbuktu, tío. Esto la verdad que es una putada. Casi me renta más hacer un pequeño ejército, ¿sabéis? Que no mandar gente ahora. Vale, este asedio debería terminar pronto, tío. Plan, nos está ralentizando. Entonces vamos a hacer un bombardeo, que no me hace mucha gracia, ¿sabéis? Pero bueno, con este mientras tanto vamos a ir ocupando estas provincias que nos quedan aquí. Que sé que no es mucho, pero bueno. España es aliado, tío. Igual le podríamos dar paz separada. Pero bueno, mejor una paz general tocha, ¿no? Ya veo quién se une a la coalición. Que le caen esta guerra, tío. Igual son los otomanos. Porque esto es la guerra de coalición. Vale, obviamente van a petar aquí cosas, pero la idea es intentar salvarlo. Ignorar distancia de núcleo. Bonificación de artillería contra la fortaleza. Por favor, quiero a Napoleón. Vale, pues así que esto ya, ahí está, perfecto. Vamos a meter estas tropas aquí, a ver qué tal les va. Y vamos a convertir esto, por ejemplo. Son durísimos los hijos de la gran puta, tío. Bueno, ganamos, ganamos bien. Ganamos bien, chavales. No le hemos aniquilado y no sé dónde coño se están retirando. Aquí. Vale. Pues ahora pillaremos objetivo de guerra por ahí. Y aquí no hemos conseguido juntar muchas tropas. Bueno, hemos conseguido juntar unas cuantas, ¿eh? Esto con un general igual les ganamos, tío. Termina la ciudad de Ceuta. Queda el objetivo de guerra y estamos un 23%. Bueno, vamos a poner aquí un general. Y a ver si les podemos ganar. Si no les ganamos, pues sinceramente no pasa nada, ¿no? Pero al menos lo hemos intentado. Aquí ya tenemos 18k. Cae Madrid. Nice. Vale, pues todo el norte de África está ocupado. Y va a caer Lisboa. O sea que de locos, chavales. O no nos darían ni siquiera esta paz. Si podemos pillar el norte de África, creo que lo voy a intentar pillar.
Y así ya nos abstenemos de hacer más guerras contra Portugal, etc. Está fuerte Francia, tío. Está fuerte Francia y nuestra revolución... Tengo que hacer flota, tío. Eso es algo que he aprendido bastante de esta guerra. Vale, esto está terminado. Y hemos ganado aquí a los portugueses. De puta madre. Vamos a recuperar Madagascar. Vale, pues... Ay, mierda, rebeldes aquí. Queda Fung. Tregua hasta el 61. Y los otomanos, obviamente, ¿no? Que están en una guerra. Podríamos darles caña antes de que se uniera más gente, tío. Y Túnez, ¿eh? Túnez está gordo el cabrón. Han dejado el enlace de Lisboa, por lo que sea. Joder. Sí que van rápidos los asedios. Obviamente me están bloqueando navalmente por todas partes. Pues nada, ahora confiamos un poco en la IA. Somos cruel y tenemos más 2 de disturbio nacional. Me cago en la puta. Me cago en... A ver, estos van hacia aquí, ¿no? Batomandi. Vamos a esperar a que se les bloquee. Voy a poner un general. Bueno. Siguen sin ser generales decentes, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Edad de oro de Francia. Si tuviéramos un general de 3 estrellas, podríamos meter edad de oro, tío. Sería muy clave. Es que tomar las capitales sería la leche, tío. Vale. Aquí hay rebeldes. ¿Por qué no me avisa de estas cosas, tío? Vale, wipeados. Perfecto. Y así, pues, sacamos un poquito de Warscore para nosotros también. Aquí voy a poner un general. Vale, siguen ocupando cosas por aquí. ¿Podemos cruzar? No, ¿no? No. Si ocupasen Ceuta, podríamos cruzar. Vale, aquí ganamos también. Me desembarcan con más gente. Vale, se nos ha muerto el rey. Tenemos uno nuevo. A ver qué hacía lo de los budistas. Menos coste de desarrollo. Qué guay. Vamos a poner el poder comercial doméstico. Ya según desembarquen aquí vamos a atacarles. Pero es que en verdad si hiciéramos las baterías costeras, poca broma, tío. Se pegan ahí 3 años para desembarcar. Vale, ahí estamos lidiando con los rebeldes. Aquí también. Vale, ya están asediando Lisboa. Lo que pasa es que no han tomado Madrid, tío. Eso sería un montonazo de puntuación. Esto no nos lo dan todavía. Eso que tenemos el objetivo de guerra cumplido, tío. Si hago flota, lo loco. Es que deberíamos, tío. Una flota potente sería la clave, macho. Vale, aquí estamos perdiendo manpower. Cuidado. Eso es, así de Málaga. Nice. Además nos están cediendo casi todo. A ver si cae Lisboa. Tomad Lisboa, bros. Nah, no toman ni Lisboa, ni Málaga, ni nada, tío. Vale, ya están con el hastío bajo. Pocas ganas de pelear. Pero tiene que caer la capital. Vale, a ver si me atacan. Es que ojalá poder cruzar, tío. Es que tienen 65 barcos pesados, hermano. Qué barbaridad. Vale, ya empieza a ser algún general decente, tío. No sé qué tradición tenemos. Tendríamos que tener bastante. Antes estábamos en 70 y algo. Cae Borno, perfecto. Y aquí ya no me han desembarcado más, ¿no? Nice. Vale. Venga, a ver si cae Lisboa, por Dios.
Me manda paz España. Pues se lo voy a pedir, ¿eh? Si va a Portugal, en verdad no le vamos a quitar tantas cosas, ¿sabes? Vale, rebeldes aquí para los otros. Bien, ha caído Lisboa, chicos. Vamos. Lo malo es que no ha caído Madrid. Pero podemos esperar a que caiga Málaga. Plan está... No sé por qué la IA está ahí quieta. A esto nos lo darían, ¿no? Y esto aún no. Bueno, vamos a esperar a que nos lo den. ¡Ay, vaya bocadito! Vale, nos quedará Túnez, Francia y Otomanos, ¿no? Y Fung. Túnez, Francia, Otomanos, Fung, que se dice rápido. Tenemos unos 70 años para hacerlo. Voy a hacer ayuntamientos. Algo así. Se ha muerto el estadista, tío. Que nos bajaba la rebelión. Ah, no, es este otro. Vale, alguien que sea mi cultura. Fetichista Luba. Luanda. Sí, Luba. Fetichista Luba puede ser. Vamos a ponerlo así de momento. Ya lo subiremos más. Un poquito de AE. Yes. Ya vamos a esperar un poquito para dar la paz a Portugal. Vamos a esperar un poquito para dar la paz a Portugal. Otros rebeldes aquí, tío. Creo que no me está avisando del todo cuando hay rebeldes. ¿No? Por cierto, que me han desembarcado aquí. Los perros portugueses. ¿Por qué quiero esperar a dar la paz? Porque antes nos van a saltar. Más tarde nos van a saltar las coaliciones. Como vamos a tener que declarar otra guerra inmediatamente, pues prefiero tardar lo máximo posible. Ya que intentar sacar un general de 3 estrellas, tío. Si aún nos queda bastante para esto. Tengo un almirante. Puedo despedir a estos. Son malardos. Y al almirante. Nada, no estamos teniendo mucha suerte. ¿A dónde van? Cayó el asedio de Évora. Aquí. Puedo cruzar, ¿verdad? Ah, claro, mierda. Vale, igual puedo dar... Vamos a dar ya la paz. Vale, quitamos todas las islas a Portugal. Teóricamente no tendríamos que ir a la guerra contra ellos. Nunca más. Y unas reparaciones. Supongo que no puedo por... Ah, sí. Sí que puedo. Nada, pues nada. Fuera. Tenemos lo que queríamos. Vale, ahora... a ver qué coalición nos meten. Pero ya solo nos queda en el norte eso. Túnez, Otomanos, Fung... Podríamos poner gente a subir relaciones. También os digo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar. Nos queda poquito, tío. Lo último va a ser lo de Francia. Lo vamos a dejar para el final. De hecho, si Francia me diera alianza, sería clave, tío. Pero supongo que no lo hace, ¿no? Pero bueno, lo dejamos por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.